cambiar el nombre. Voy a ponerte por dentro, esa es la foto de dentro. Claro. Oye, dime. Y ahora tú. Espérate. Está el fotógrafo, ponerlo ahí, que va los. ¿Vale? Venga, perfecto, ve cortando. Espérate un momento. Hola, buenas noches. Esta noche, antes que nada, agradecer a Teresa Jiménez Becerril Ril que haya venido a Chipiona para esa magnífica conferencia que nos ha dedicado a Teresa Ruisillero, secretaria general del PP, a diputados de la provincia y demás alcaldables que hemos tenido también en la provincia que han asistido a esta inauguración. Una inauguración y a todos los asistentes, simpatizantes y afiliados del Partido Popular que han asistido esta noche a esta inauguración que entendemos algo que ya era necesario, este cambio era necesario. Estábamos en un sitio donde no podían subir personas que estaban incapacitadas, gente que quería asistir a nuestra cita con el Partido Popular y que no podían asistir. Y que ahora le hemos ofrecido, que le damos la oportunidad de tenerlo más cerca también, más, todo más, mucho más limpio,
mejor pintado como estábamos anteriormente y yo creo que en este caso, pues nada, de verdad agradecer a todos los que han colaborado con que esto sea una realidad, que nosotros por nuestro trabajo como concejales hemos podido hacer poco, hemos podido aportar más bien poco en esta inauguración, y agradecer de verdad ese trabajo encomiable que han hecho sobre todo Davinia, que ha hecho un trabajo fantástico en este caso, y demás colaboradores de ella. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia, y Teresa, de verdad, muchas gracias por tu colaboración. Antes tuvimos que llamarnos de Tere, ¿eh? Cómo se nota la experiencia con los micros de Tere. Bueno, yo como alcalde, lo que tengo que primero que nada es felicitarme y felicitaros a todos, porque creo que esto es un logro importante para el Partido Popular y para el pueblo de Chipiona. Chipiona tiene que avanzar y Chipiona tiene que demostrar que es un pueblo que realmente está en la cabeza. Chipiona no puede continuar al final y en la cola de todo. Y hoy con la apertura de esta sede estamos dando un paso importante en lo que estamos hablando. Yo quiero agradecerle, como decía el Nene, al presidente del Partido Popular, el que tengamos hoy la oportunidad de tener esta nueva sede. Tengo que agradecerle, por supuesto, a Davinia, a Emilio, que estará por ahí, a Pedro, a toda la gente que han trabajado muy, muy, muy directamente para que esta sede sea una realidad. Y me acuerdo, igual que hoy tenemos un recuerdo importante, que es el del recuerdo de Jiménez Becerril, yo estoy hoy acordándome de alguien también muy importante para esta sede, que no lo veo por aquí, que es Fernandito. Es que no lo veía. Fernandito, que no lo he visto, me metió en la sede, estaba por ahí escondido, muy chiquitillo, y se me esconde por ahí. Pero Fernandito, de verdad que es el alma y vida de este partido, aunque sea un simple militante, un miembro de la Junta Local del Partido Popular. Pero la verdad que es el alma y vida de este partido, y yo ahora lo echaba de menos, ya estoy tranquilo porque lo veo ahí enfrente. Y lo que decía antes, yo me felicito, tengo que felicitaros a todos, felicitar al Partido Popular por esta sede y por las posibilidades que nos da a todos los concejales del Partido Popular de poder trabajar no solo en el ayuntamiento, sino aquí en la sede, porque ustedes sois importantes. Un lema de nuestra campaña que nos ha hecho mucho, nos ha ayudado muchísimo a lo largo de nuestra campaña, que era el Juntos Podemos, hoy realmente. Hoy realmente se pone de manifiesto, hoy Juntos Podemos es la realidad. Hemos hecho un gran recuerdo a Jiménez Becerril, que creo que tenemos, que lo teníamos en la mente de todos, y es verdad lo que decía hoy Teresa, que su hermano pues no tenía ninguna calle ni ninguna historia aquí en Chipiona, siendo parte de la historia de Chipiona, y yo te prometo, Tere, de que de verdad tu hermano va a tener su calle como todo el mundo se merece, ¿vale? Muy buenas noches a todos y me alegro mucho de esa noticia que tenga también Alberto Jiménez Becerril una calle. Yo recuerdo que yo asistí a la manifestación en Sevilla y lo recuerdo muy emocionado. Voy a empezar con los agradecimientos. Agradecimiento pues a todos los compañeros del partido que están hoy aquí arropando esta magnífica idea del Partido Popular de Chipiona, empezando por la conferencia de Teresa Jiménez Becerril en el castillo de Chipiona, en un sitio precioso que nos daba a todos envidia de estar en el agua en un sitio precioso. Agradecer a todos los compañeros que están aquí, diputado nacional Aurelio Sánchez, el senador Fernando García, a todos los diputados provinciales que nos están acompañando, Mamen Pedemonte, parlamentaria andaluza, Ana Mestre, Carmen Sánchez, concejalas del Ayuntamiento de Cádiz, muchos compañeros de nuevas generaciones que están acompañándonos, con Emilio Soto, que se ha encargado de movilizarnos a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y compañeros de otras localidades, de Rota o de Puerto Real, que los veo también por aquí, del Puerto Santa María. Agradeceros a todos los militantes que estéis aquí, y hoy, como muy bien ha dicho el alcalde Antonio Peña, es un día muy importante para el Partido Popular. Yo he venido, ya le he dicho a Antonio, le digo, tengo que aprenderme muy bien dónde está la sede,
para venir, para ver las ruedas de prensa que tengo que seguir dando, y con más motivo los diputados provinciales, los otros compañeros que tienen desde su puesto ahora en diputación que apoyar la labor de todos los compañeros de Chipiona, la labor de Antonio Peña. Hoy es un día importante para el Partido Popular porque se agrandan las posibilidades del partido. Si en la sede donde estábamos antes ha sido posible un cambio magnífico del Partido Popular, con una que se empezó, recuerdo, en ese congreso, con Rafael Naval de presidente, Davinia de secretaria general, entre todos han hecho posible que consigamos nuestro máximo objetivo, que era la alcaldía de Chipiona con Antonio Peña. Y ellos siguen trabajando ahora en el partido, porque tan importante es la labor en el ayuntamiento, pero no hay que olvidar esa labor del partido en Chipiona. Y se ve cómo no la han olvidado y han estado trabajando para mejorar la sede. Y si desde donde estaban han conseguido esos magníficos resultados y conseguir la alcaldía, ahora, desde esta sede abierta a todos, en un sitio magnífico, más amplio para la sala de reuniones, pues será posible todavía agrandar esos resultados para el Partido Popular. Y no hay que olvidar que desde el ayuntamiento se está trabajando para todos los ciudadanos, pero no hay que olvidar que hay que cuidar a los afiliados y a los simpatizantes del Partido Popular, que hay que llevar a cabo ese doble trabajo, ese doble esfuerzo de gobernar, pero también de seguir atendiendo, mimando, cuidando y escuchando a todos los militantes y a todos los simpatizantes del Partido Popular, y hacer que dentro de 2, 3 o 4 años esta sede se nos quede pequeña y tengamos que asistir a otra inauguración, porque necesitamos más espacio, porque hay muchísimos más militantes del Partido Popular. Y sobre todo ahora que tenemos un reto muy importante a la vuelta de la esquina, como son las elecciones generales y luego las elecciones autonómicas, que está por ver cuándo se van a celebrar. Ese doble esfuerzo que habéis sido posible de llevarlo a cabo, de enfrentar el cambio de gobierno y un cambio de sede, también ese esfuerzo hay que hacerlo ahora, preparando las elecciones generales y las elecciones autonómicas, porque si ya Chipiona va a notar enseguida el cambio con la Diputación Provincial, que tenemos representantes aquí de los diputados provinciales, con ese apoyo decisivo para Chipiona, que lo va a necesitar para mejorar las conexiones de las carreteras o para mejorar todas las inversiones en materia turística, que tan preocupado está Antonio Peña para relanzar como motor económico de Chipiona, pues mucho más se va a notar ese cambio profundo en Chipiona con un gobierno de la nación, con Mariano Rajoy, que está aquí presente visitando a la patrona de Chipiona, la Virgen de Regla, o con Javier Arena como presidente de la Junta de Andalucía. Por eso, en esta sede, que sean los cimientos para poder conseguir desde Chipiona y entre todos lograr alcanzar la victoria en las próximas elecciones generales y en las próximas elecciones autonómicas. Así que felicito al Partido Popular de Chipiona por esta magnífica sede y os animo a seguir trabajando también como lo habéis hecho hasta ahora. Muchísimas gracias a todos. Bueno, después de esto, queda inaugurada la sede. Ahora nos vamos a tomar un refresquito para quitarnos este calor tan sofocante que tenemos. Muchas gracias. Los palizones. Toda la semana. Toda la semanita aquí, pim pam.